tribologist. Carajo, ¿te pasa, puñeta? ¿Cuál le jodió el nerviosismo ese? Me tiene nervioso a mí también. Tú no eres bravo. Papi, aquí no hay reversa. ¿Te vas a dejar meter las cabras a esta gente? ¿Te vas a dejar intimidar? Ya estamos aquí. Toma. Tira a matar. Ahora. Está bien. Contigo ahora. Más no, grave, me falta un poquito. No, sí, para ti nunca no es grave, socio. Rayos, mano mía, papi. ¡Agua! ¡El agua! Mira, el material. Este es el material ahí, ¿verdad? Ese es el agua, ¿viste? A estos cabrones, ¿eh? Yo quisiera saber dónde carajo está tu mãe. Para darle cristiana sepultura a Karina Michel, que fue víctima de una bala perdida, para que esté morando con el Señor y el Señor derrame ricas bendiciones para el bien. ¡Ay, Karina! ¡Mamita! ¡Bendito, mamita, mi nena, Julia, mi nena! ¡Ay, bendito, mamita! ¿Por qué te fuiste, bendito? ¡Te llevaron! Mira, vengo ahora. Me estoy meando. Hacho, el galo este no se puede quedar así, man, en verdad. ¿Cómo estoy yendo? ¿Qué
Era el teléfono. Era socio el teléfono. Era socio el teléfono. Dímelo, Wichi, ¿qué pasó? Para allá abajo ahora. Bien. Down, lady, down, lady. Sucia esa guaguita, papi, que lavarla ya. Mira, esto es lo del cuadro de por la mañana. ¿Cuánto hay? 5 ahí. Ahorita te traigo lo otro. Está bien. Tempranito para la escuela, así es que es. Tírale, ¿ah? Fuerte. Tengo dos polvos negros, los tuyos bla, bla, lo mío es bla. ¿Qué tú te crees con tus palabras? A mí tú me metes cabra. Chamaquito, te iba a matar. Mire, chamaquito, no sea tan caripelado. Arranque para la escuela, que todavía usted es un cagao. Diablo, este es que le está arranqueado. Mira, Popó, ven acá. Voy. Dime, jefe. Vete, búscate los desayunos. No, claro, para eso estamos, para ayudarnos. Ustedes saben, yo estoy aquí para ayudar. Tiene una cara que tiene una hambre. Yo llevo como 3 días que no como. Bueno, que sean 3 entonces. Vamos, está bien. Vengo rápido, ¿sabes? Vete, escucho. Avanza, vente. Mira, ¿quién carajo es ese tipo allí? Mira, mira, socio, ¿qué pasa contigo, brother? No puedes llevar a los nenes para la escuela primero, ¿eh? ¿Ah? Lleve a esos nenes para la escuela primero y después ven aquí capea, brother. Muévete. ¿Qué cojones? Que la gente va bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer con lo de Ángelo? Yo te dije, reserve eso allá. En verdad, voy para casa de May. Salga ya. Mueve. Mano, ¿no viste que te muevo, monstruo? Dale. Natacha, vamos, vístete, que hace rato que te estoy llamando. Bendición, May. Dios te bendiga, mi hijo, ¿cómo estás? Bendición. Bueno, que te cuide. Mira, brega con tu hermana, que yo sí que no puedo llegar tarde a la escuela. Coño, ma, tú madrugando todos los días para ayudar a la maestrita aquella ahí en el salón, orando una miseria. ¿Cuándo tú me vas a dejar que yo te ayude con todo esto aquí? Edgar, no quiero hablar del tema, eso está claro ya. Mira, y hay café ahí si quieres. Visión. Hola, Edgar. Óyeme, pero qué bello tú te ves hoy. Tú te ves tan lindo. Mira, estoy pelado. Yo sabía por dónde venía, ¿sabes? Como adulta, ¿eh? Estoy pelado. Yo también estoy pelado. No, venga, si tú siempre tienes chavos, ¿dónde están? 50. Sigue caminando, toma.
50 nada más. Adiós, es como doble escolar como todo el mundo. Pues mira todos los chavos que tienen. Ay, olvídate de eso. Gracias a Dios que yo soy tu hermano. El hombre que se case contigo va a tener que trabajar hasta que sude sangre. Muchacho, oye, es increíble. Hay que joderse. Mira, mira, ese no es el hijo de la difunta doña Marta. Tiene más cara y hueputa ese cabrón. Oh, una cosa increíble. Mira. Bien encojonado. Oye, papito, bien caripelado, ¿eh? Estando por aquí después de jugar, te estábamos esperando. ¿Qué pasó, cabrón? Te estoy chequeando desde hace tiempo, yo papi. Eso mismo que Dios. ¡Ay, mamá, por favor! Papi, este tipo se le van a quitar las ganas de estar robando paquetes. ¿Qué es lo que tú haces? ¡Que se joda! ¡Coge los paquetes antes que llamen la policía! Dinero. ¿Qué puñeta fue lo que pasó ahora? ¿Cuál es la jodida guía de ustedes, ah, cabrón? Edgar, no fue él, fui yo. Ah, fuiste tú, mamabicho. ¿Tú sabes cuántas quejas yo recibo de ti en el caserío, cabrón? Usted lo que es tremendo abusador. Coño, mano, el hombre se robó los paquetes. Las cosas no se bregan de esa manera, cabrón. Yo no voy a dejar que corramos como unos abusadores en la calle. Es más, recoge tus cosas y te vas de mi caserío ahora mismo. Arranca para el carajo, ¿qué pasó? Brega con eso, cabrón. No nos podemos ir al extremo. Claro, claro. La regla es que no se deje llevar, pues. ¿Y ese tipo? Yo no conozco a ese tipo. ¿Lo conoces? Mira. ¿Qué pasa, socio? ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Qué hay? Todo tiempo. Tú sabes. Par de años, papi. Todo bien, tranquilo. ¿Cuándo saliste? Esta mañana. Estaba loco por hablar contigo, mi pana. Estamos en la quilla. ¿Sí? Sí, ya tú sabes. Espera. Vamos a ver lo que pasaron un cuerda por ahí. Vamos a movernos. Vamos. Dale. Espera, pero óyeme, tranquilo, mira, chico, estoy aquí, papi. Estoy buscando trabajo y me dijeron que la estás llevando. Tacho, la gente bochichera con cojones, ¿verdad? Mira, by the way, es Wichi, este es mi Ron, mi mano derecha. Tú sabes, el hombre que corre esto aquí cuando yo no estoy, ya tú sabes, mi carnal. Vamos tarde. Estamos claros, ¿verdad? Lo que hablamos. Sí, está todo lado. Me llama cualquier cosa, ¿está bien? Pendiente. Vamos a darle. ¿Qué pasa? Bien. Te bendiga. Amén. Te bendiga. Bueno verte, mano. Bien.
Evidente, bebé, ¿qué haces? Aquí, cogiendo un cursito de mecánica ahí en Automeca, yo lo estoy terminando, gracias a Dios. Ya. Evidente, es cambiado, qué bien, me alegro por ti, me. ¿Y yo cómo que te conozco a ti? Será de preso. Bueno, pues Dios te bendiga, Dios te bendiga, cuídense. Amén, amén. Estos zánganos quieren montársela a uno, o tirarle ni que sermones y se quedan pegados. Arranque para el carajo. Mira, dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos? Papi, vamos allá, vamos a trabajar, papi. Dale, vámonos, vámonos. Yo voy a hablar bien claro. En verdad, ahora yo necesito una persona que tenga los cojones para bregar en la calle y que sepa hacer las cosas, ¿tú me entiendes? Papi, ese soy yo. No busca más nadie que ese soy yo. Pero primero es lo primero. Hay que cambiarte ese look que tiene, que te ve bien old school, pai. ¿Y? Típico. Nadie vio ni escuchó nada. ¿Y esos quiénes son? No sé, pero esa BM se ve bien. Hey, viejo, lo prometido es deuda. Ropa nueva, celular. Se trae una gorra, cachó una gorra por ahí para que dé el estilo chentoso ese. Uy. Mira, ¿quién es Wichi ese? Chico, Wichi, ¿tú no te acordás de Wichi? Chico, el que la abuela todo el tiempo le entraba correazo cada vez que estaba con nosotros. Ok, jiji, que tenía carita de zángano. Ey, no te equivoques. Ese chamaquito que tú veías bobo antes, mete mano bien duro y es un varón, ese hombre está claro. Esa es mi mano derecha. Y es dura la cárcel, dime. No es fácil, ¿viste? Hay una rehabilitación que valga ni nada de eso. Nomás que yo estaba 6 horas en un cuartel. Llamé al abogado rápido. Me tuvieron que soltar a las millas, le metió las cabras a todo el mundo en el cuartel. Tacho, cabrón, quien te oye hablar, parece mentira. Cuando chamaquito, tan tranquilo que te veía, y ahora ni que dueño del caserío. ¿Por qué no expandimos? ¿Vamos a hacer un par de puntos? ¿Para qué? Papi, para que la monte bien duro. Y tener 500 enemigos siguiéndote bien envidioso. Ve, ahí es que tú y yo somos diferentes. No tengo miedo, papi. Aquí con estas gatas. Bonito, ¿qué pago? Cero. ¿Cuándo vamos para la revancha? ¿De qué revancha tú hablas? Me la vas a seguir poniendo fácil a mí. Vamos a correrle. No te vayas, vengo ahora. ¿Quién se va a ir de aquí yo con estas dos mujeronas pasándole lo más bien, ¿a mami? Don Chesina. Yo, dinero. ¿Qué es la que hay? ¿Qué bien? Pago, pa? Tranquilo, quieto. Me alegra verte. Igual, igual. Te está saliendo todo bien, ¿ah? Ya tú sabes, estoy viajando de que a fuego no para viajar, siempre estoy en un avión. Oye, pa, yo sé que usted es de los bonitos y de los humildes, pero tú sabes que hay mil ignorantes por ahí, un chorro envidioso que te ven que estás adelante y vienes a joder con uno. No, tú sabes que estamos humildes, tranquilo. Mira, Pichel, ¿qué pasó? ¿Vamos a correr? Sí, pues usted lo que esté bien borracho, es lo que tú estés. Estás loco, vamos a correr,
Y pues no quiero estar quitándote el dinero, chico. Tengo una motora ahí, papi, que no juega. Te voy a humillar. Y nos vamos 10, no. Vamos 15 mil y la motora. Ey, usted está bien equivocado. No es la flecha, es el indio. Vamos por encima. ¿Vamos a correr? Vamos a correr. Ok, tú me vas a hacer las navidades ya. Mira, 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 mira estos jodidos pendejos. Ahí se maten todas las motoras esas. Grande que yo, hacho, tenía un brazote así. Pero ni güey, cuando se paró ahí, papi, le escupió un ojo. ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah! Chile, me di en la cara, pero me tuve que ir, tú sabes. Ahora no, me hubieras llamado a nosotros, ¿sabes que nosotros vamos a meter un mano rápido? No, no te dejes llevar. Que este no mete mano, este mete pierna cuando ve el problema llegar. ¿Oíste? Olvídate de eso, oíste esto, lo que te dije, mira. Somos así, underground, estamos aquí, bien posteados. A tu gata póngale el candado, que esto va mucho con demasiado. ¿Viste? Esta idea yo la hice cuando estábamos en la discoteca, que tú sabes que hay un montón de mujeres que se sueltan, que andan grilletas y vienen a perrearle a uno que andan con su potro. Chequeala, chequeala. ¿Le mete o no le mete? Sí. No te dejes, que este es un pilero malo, ¿viste? Pero hombre, le mete a los kilos de la libra, tú no sabes hacer más nada, señor. ¿Qué le pasa? Dormido como siempre. Ay, bendito. Lo que cuento yo aquí. Papi, lo mío, ¿dónde está? Dime. Oye, tío, cobro, ¿eh? Es que alberga conmigo y dame un par de pesos. Es que necesito el dinero para lo de los muchachos. Suéltale también a este lo que acordamos, este, que yo sé que tú me vas a perder en la calle si no te pago. No, tú eres un listo, tú le pusiste a nitro esa motora. No, yo no. Tú corres con lo que tú tengas y yo con lo que yo tenga. Es como tú dices, no es el indio, es la flecha, o no es la flecha del indio. Dime cómo es. Tranquilo, pero el indio no truquea, tranquilo. Ah, el indio no truquea ahora. Y la motora te la voy a dejar porque eres mi hermano. Natacha, contesta. No me tienes nada de contenta. Cuando escuches este mensaje, me llamas. Un brinquecito, déjame hablar con mi hermanito un momento. ¿Tu hermana? ¡Ey, Gavilán! Tranquilo, no es por nada, papi. No, tío, Nata. Acá. ¿Qué? Tú sabes. Dime, ¿qué pasó contigo ahora? Que fui para la piscina. ¿Y por qué no le pediste permiso a May primero? Ajá, y ella me iba a dejar, ¿verdad? Que tú no te mandas, mamita. Acuérdate, ella no puede pasar por problemas de presión y tú le estás jodiendo la salud a ella. Es que ya no tenía que quitarme el celular. Ah, ¿no? ¿Quién te dijo que no? Mira, ella se estafó porque yo no estaba allí sola. Ahí estaba toda la escuela. Nata, déjame decirte una cosa. No intentes jugar con la mente de la vieja. Esa sabe más que tú y que yo a la vez. Ahora estás jodida, te quedaste sin el celular. Ah, ¿y tú no le vas a decir que me lo des? Negativo, eso te lo tienes que ganar tú. Y te hablo claro, el chamaco tiene una lírica cabrona, brother. Los otros días estaba en el caserío con él, me enseñó la libreta y tenía un par de cortes, papá, que de verdad el chamaquito está dando la talla, el tipo está bravo. ¿Pero cuál chamaquito es ese? El dinero este, el del caserío, dinero. ¿Qué caserío? De Valle Verde. Bichote Valle Verde. ¡Edgar! No, papi, en verdad que Voltio no se equivocó, ¿viste? Le están metiendo duro, duro, duro. Y esas dos canciones que me tiraste en el carro, papi, están cabronas, papá. Yo tengo hasta los ritmos y todo que le caen a eso. Pues dime, ¿grabamos o no grabamos? Yo tengo la torta para producirlo. Papi, yo sé que tú tienes la torta, pero dinero tengo yo de más y tú lo sabes. ¿Quién es el mejor productor de este género? No, usted está aprobado. Lo que pasa es que no es lo mismo cantar en el carro o en el caserío que ir a un estudio y dar un palo, papi. Si
Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y se alegan que vivo fantasías sanganas. Dale, dale, braga con este hombre ahí. ¿Tú estás de espalda o eso es que le digo mala? Gracias, mi pana, viste, así bregamos los hombres de verdad. Bien, bien, tranquilo. Cuídate de tu corillo. La cura es más mala que la enfermedad. Yo me curo. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, puñeta! Maldita sea la madre. Ustedes conocen el procedimiento. Ahí viene el pollito. También. No quiero ver nada que me ponga nervioso, ¿eh? Papi, tú nunca nos vas a encontrar nada. Tú sabes que nosotros somos unos zorros. Sí, ¿y estos chavos? Papi, por esto yo me jodo y sudo, papá. Tú sabes que yo tengo lo mío legal. No te pases de listo, ¿eh? ¿Qué pasó? Pío, pío. Te cogió la nalguita el pollito de nuevo, ¿eh? Che, cabrón. A los papi nos tienen al palo todos los días esta gente aquí metido, bro. Ya tú sabes, brother. ¿Ya salieron del caserío? Sí, esos puercos se fueron ya. Pues mira, dale, para entregarte el otro cuadro que lo tengo en el carro ahí. Ah, pues bien. Déjame llevarme el carro, que el mío lo están lavando. No te quedes, que me voy a cagar la pie aquí. Empezar con la lloradera tuya. Lloramos. ¡Ave María! Por mi madre, que esos son los que volteamos ahorita. Puede ser, ¿oíste? Te tengo que entregar los paquetes por la tarde antes de que te vayas, ¿viste? ¿Dónde están? ¡Y allá, lo cabrón! ¿Ahora que tú dices eso? Espérate un momento. ¿Qué pasó? Ya lo cabrón, mala mía, bro. Mira, yo dejé la pistola y el material ahí en el carro. Ten cuidado. ¿Hello? Este cabrón me enganchó. Diablo, este cabrón, qué bruto es, ¿eh? Están acelerando, González. Acelera, 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 acelera. Ey, cuidado, González. Unidad de Matías, centro de mando. Bienvenido. Me encuentro en persecución, auto compacto color vino en dirección a la avenida Cristóbal, tablilla... Indio Sierra Lima 933. 104. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Este tipo está tirando tiros a lo loco ahí. Dale, yo te cubro. No, yo te cubro a ti.
razón el cabrón este corría tanto. No. Negativo. Tú sabes que eso va descontado, tú lo sabes. ¿Cómo que descontado? Es más, ¿tú sabes qué? El carro no te lo voy a pagar por irresponsable también. Qué broma, la mía. No. Con un mala mía tú no me vas a fiar ni a sacar de la cárcel, papá. Ponte para tu número. Para mí que el cabrón que estamos persiguiendo de aquí, estoy casi seguro. ¿Y la pendeja es que el carro aparece reportado robado? Cabrón, sí. Hijo de puta, Yo no sé cómo esta gente puede estar todo un día comiendo mierda. A mí el bono no me da ni para un televisor de 29 pulgadas. 27. Pero esta gente tiene en la casa televisores de cuánto, de $1,500, $1,400. Entonces, a eso compran home theater, compran mesa. ¿Cuánto sale eso? Como $2,000+, coño. Que ser pobre es un guiso. Mira, ese pollito, ese tipo no se cansa de estar aquí metido. Hacho, ese cabrón tiene el punto al palo. Suerte que ayer no me reconoció. Se nota que no tiene más nada que hacer. Ya. ¡Nos fuimos! Tú sabes, vamos. No te duermas, papi. Prégate aquello. Tú sabes que yo no fallo, papi. Vamos. ¡Vaya, pollito abusador! Ustedes dos no se muevan de ahí. Con calma, González. Sus licencias y los papeles de la motorita. Adelante, control para Patías. Necesito una relación de tablilla. La tuya está también ahí, Jay, con la gaveta. Alfa Romeo 447. Hotel Alfa Romeo 223. Cambio. ¿Las dos son tuyas entonces? Eso es así. ¿Su licencia, compay? Se me perdió, papi. Sí, se perdió. ¿Se sabe el número de memoria? Nah. Usted se puede ir y las motoritas se quedan hasta que me busque los cascos. Ah, diablo, pero va a pegar ya, bro. Oye, mira, ¿qué vamos a hacer con este que está hablando mierda hace rato ahí? Mira, papi, esta gente lo que están buscando es por donde joder a uno. Mire, loco. Papá, joder, ¿ah? No, ¿ok? Este es mi trabajo y si no te gusta... Vas a tener que bregar con eso. Papi, lo que pasa es que el pollito este se cree que nos va a meter la fega a nosotros, papi. Mira, canto cabrón, tú eres guapo, Si tú eres tan guapo, vamos a darle un par de puños, sí, ¿qué tú crees? Con pistola cualquiera, papi. Mira, pendejo, aguántame aquí. Te lo estoy diciendo hace rato, olvídate de eso. Vamos a dejar la motora aquí. Después la buscamos. Esta gente nunca pierde. Estos cabrones son unos pendejos. A la hora de la verdad no hacen un carajo. ¿Viste? Eso es lo malo a ustedes, que ustedes no respetan. A mí tú me respetas para que yo te respete, ¿oíste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no soy este hombre. Yo sí que peleo lindo y bello al puño también, ¿oíste? Mete mano entonces. Ah, que meta mano, cabrón. Tú me tienes bien cojonado a mí, ¿oíste? Cágate en tu madre, canto hija de la gran puta. Se acabó el vacilocito ese que tú tienes. Está buena el abuso ya. Usted lo comprende. Mami, los puertos estoy inventando conmigo y con él. Dale, cabrón. Se te van a quitar las ganas de venir a joder aquí al caserío. Dale, cabrón. Chico, ¿qué pasa? Te busco un caso con estos puercos. Tranquilo. Mamabicho. Chico, ustedes son unos mamabichos también poniendo pila, bro. Dale para allá, bro, para que llame a refuerzo. Dale, tranquilo, chico. La cara. ¿Qué pasó? Dale para allá, bro. Ya la madre. A las casas todo el mundo, vamos. A las casas, dije, puñeta. Papi, tú no te puedes estar envolviendo así con los guardias, loco. ¿Cómo tú vas a pelear con un guardia? No te dejes poner pila a esta gente, te lo he hecho mil veces, brother. Dame las llaves. Toma. Cuando se vaya pollito, vuelve ya a ver punto. Mira, relax. Tú síguelo para la disco, tranquilo, que yo me encargo de lo del domo y brego lo del punto. No se vende dron en este punto aquí. Capiar para el carajo hoy. ¡Pollito! ¡Pollito!
Ahí está la tablilla. Ya me voy. Sí, sí. Bendición. Dios te bendiga. No te tardes. Te preocupes, si la mamá de Ana nos va a llevar y entonces el hermano nos trae. Sí, pero cualquier cosa llamas a tu hermano para que te vaya a buscar. Bye. Natacha, no me apagues el celular. Mira, ¿dónde vas? ¿Quieres pon? Estás loco, será que el hermano te mate. Nacho, ese es pana mío. Sí, mijo, sí. Ahora, papi, si no hay brillo, mujeres para pasarle el cepillo. Uy, esa es la que vale, papi, todo bien, pa. Está, vamos, pa. Vamos, vamos. Jacob, papi, no contesta el teléfono. No me regresa esa situación. Pa, vos te estoy, pa. Era para que deje entrar el combo rápido ahí. Pasen. Vamos. Diablo, papi, qué lambón. ¿Cuántos aquí quieren reggaetón? Esta noche con nosotros el señor Voltaje, Julio Portio. ¡Qué pa' sur! Presentar a mi gente del barrio Yola, papi. Bien, tío, ¿viste? Mira, Oscar, este es el hombre que te hablé. Desde chiquito se crió conmigo en el caserío. Este hombre es mi hermano, este hombre es a fuego. Sí, pero voy a llegar bien tarde. Está bien, pues bendición. Ok. Diablo, no me lo creí yo. Mamita, pase lo que pase, no me falles. A fuego. ¿Qué hay? Hey. Hola, Fale. Adiós, pero mira quién está ahí, nene. Suelte esa muchacha, te la va a comer. Estamos a lo loco, nos fuimos al garete, estamos. ¡Nos fuimos! Los míos bandidas, papo, tú me conoces. Es el portaje más en la caboce. Pa' que te pegue, pa' que lo guaye, pa' que lo goce. Pa' que la nena con los perros los roce. Le gusta perrear en todas las poses. Dale hasta abajo que son más de las 12. Estamos en la disco gata suelta. Mira quién está aquí. Al fin tengo la tablilla. Y lo más cabrón es que el sitio estaba lleno de bugarrones. ¿Viene chino? ¿Qué le pasa al chino? ¿No habla español? Oscar, Oscar, yo te lo dije que este es el que es, este es el hombre. Espera, papi. Acá, papi. Espera, papi. No te preocupes, papi. Lo que yo tengo en la mente, papi, va a salir bien, oíste. Yo estoy ready. Está suelta como gavete. Estamos a lo loco, nos fuimos al garete. ¿Qué le pasó a esta charro? Nada, mamita, pero nada, nada, está, mami. De ti yo pendiente, me cuelas el diente. Mi furia es caliente, te pongo de frente. Te rozo indecente, tú sientes potente. Olvida a la gente, yo soy tu demente. El que te toca te perrea y te envuelve. Cuando te pillo la sangre te hierve. Date un trago más pa' que te suelte. Dale hasta abajo, mami, quiero verte. Estamos en la disco gata suelta como gavete. Estamos a lo loco, nos fuimos al garete. Una bailadita conmigo, dale, mami, mami. Nene, ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿qué te pasa? ¿Y para qué tú vienes a la disco? ¿Qué pa'o? ¿Dónde está mi convete? Una bailadita, mami. ¡Estúpido! Mi amor, ¿este hombre te está molestando? Ven acá, papi, tú eres el esposo, el hermano. ¿Quién tú eres, papi? Yo, el bartender de la discoteca. Ah, tú eres la bartender.
Oye, aprovechando ya que eres el bartender, búscate el round, papi. ¿Lo quiere plomo, chamaco? Lo que le pasa al mamadito este. ¿Qué lo que pasa aquí? Pero, tranquilo. Gracias. Contra dinero no me rompa la discoteca, no, chico. Vente, vámonos. Vámonos, vente. No vas a decir tu nombre. Diablo, papi, te estoy viendo, papi. Ya me empezó a buscar problemas. Yo sí que no, papi. Aquí el artista eres tú. Tú eres el que te tiene que velar. Está bien, papi, pero aquí todo el mundo te conoce, papá. No, yo no puedo entrar ahí. ¿Qué pasa, chica? Yo no voy a entrar. Tú no ves que mi hermano está ahí. Cabrona, para eso tú te empepas. ¿Qué charra tú eres, yo chica? No, yo no quiero que él me vea así, mano. Ajá, ¿y con quién te vas a ir? Fíjate tú. Mira. Wow. ¿Y para dónde vas ahora? Para la disco. A ver si caso una gatita, brother. Pues dale, mete mano. Dale, tranquilo, te llamo. Pa. ¡Al Cayo! ¡Salud al Congo de Valle Verde! Bueno, mi gente, quiero agradecerle también, ya tú sabes, a mi pana Dinero del caserío Valle Verde, viste, que fue el que hizo que esto sea posible. Trajeron a Voltaje para acá. Es más, quiero que Dinero suba conmigo aquí, que el hombre le mete al reggaetón también, el hombre le mete un perreo bravo. Así que, mira, mira, ¿quién quiere escuchar a Dinero? ¡Dinero! 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 Mira, hey, mami, ¿para dónde tú vas? ¿Qué es lo tuyo? Mira, ven acá, mami. Suéltame. ¿Qué te pasa? ¿Estás aburrecida? ¿No te gustó lo que hay allá adentro? Es que mi hermano está ahí. Chica, olvídate de tu hermano. Vente, vámonos para el carajo. Vente. No, no, chica, no. Vente, mami, vámonos para el carajo. ¡Dinero! 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 ¡Vaya arriba, papi! Yo no, papi, no te luzca. ¡Dinero! Bueno, mi gente, ya tú sabes, este es el hermanito mío. Se pasa rapeando en el caserío y yo quiero que el hombre meta mano aquí ahora. Así que, socio, tírame la pista, DJ Mene. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué vas a hacer? ¿Me estás haciendo quedar mal, papi? ¿Tú un gato de yarda? ¿Métele como en la cancha? ¿Qué pasó? ¿Tú no quieres cantar? ¿Dale? Mira, tírame la pista, manes. Dale, dale. Hey, hey. Estoy aquí, dale. Somos así, underground. Estamos aquí, bien toqueado. A su gata, póngale candado. Que esto va mucho con demasiado. Somos así, underground. Estamos aquí, bien toqueado. A su gata póngale candado, que esto va mucho con demasiado. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, ¿quién es ese tipo? Si ella se me pega, descontrola. Así que muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, sigue. ¿Qué pasó? Somos así, underground. Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza. Palos cazadores que se convierten en presa. Empieza, oh, no. Siente la brisa, necesita lo Mona Lisa. Tricer lo que te hago bajo la frisa. Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. No es culpa mía, si la gata tuya quiere. Somos así, underground, somos así, underground, somos así.
seguimos montándola bien duro, lo que hay es perreo. ¿Qué yo te dije, papi? ¿Qué yo te dije? Te lo dije, papi, por encima. Por encima. ¿Tú crees? Me corre a la máquina. Por encima, toma, sécate, papi. Por encima. Mira, está bien, que tengo un asusto, nos vamos ahorita. ¿Cansar? La pasé muy bien, ¿verdad? ¿Y tú eres rapero? Sí, yo le sé por joder. De verdad. ¿Crees que te lleve? No, es que yo ando con mi amiga Dalia. ¡Vámonos arriba! Sí, ¿sabes qué? No se me puede olvidar que yo tengo tu celular. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vente, vente! Se te cayó. Chica, pero muchacha, estate quieta. ¿No se hablaste con el hombre? ¿Y qué te dijo? Bueno, papi, yo en verdad lo llamé, pero el tipo tiene una pichadera cabrona. No se quiso levantar yo. ¿Cuándo no sé. Tú piensas dejar eso, ah? ¿Eh? ¿Pero qué se cree ese hombre, socio? Mami, deja el sermón para la oscura. Bendito sea Dios, me va a dañar el día a mí hoy. Ah, ¿yo te voy a dañar el día? Tú te lo dañaste cuando te metiste en la porquería esa de los puntos. ¿Tú te crees, Edgar, que yo estoy tranquila aquí cuando tú estás en la calle? ¿Eh? Y te puedan matar en cualquier momento. Cada vez que oigo las noticias me pongo nerviosa, Edgar. Mire, esto no es como usted se cree, usted no sabe nada de negocio. ¿Qué cojones? ¿Qué clase de negocio? Ah, ahora sé yo. Los políticos roban, los abogados roban, todo el mundo roba y yo soy el peor del mundo. ¿Qué tú te crees? ¿Que porque yo tengo un traje y aquel hable bonito te hace una persona decente? Tú estás bien equivocada, ¿sabes? ¿Quieres terminar como tu padre, todo jodido? No me va a pasar nada, mae. A mí todo el mundo me respeta. ¿Sí? Hasta que te maten. Nah, nadie se atreve. En el caserío no, donde tú dices que te respetan. Pero afuera, afuera tú eres como otro cualquiera. Y yo no te quiero perder, Edgar. Yo te quiero vivo, hijo. ¿Pero qué es lo que tú te crees, ma? ¿Tú crees que yo no estoy cansado de la mierda esta? ¿Ah? Que yo quiero hacer esto todos los días. Yo quiero enganchar los guantes. Yo no sé hacer más nada, lo que pasa. Esta es la única manera que yo tengo de sobrevivir y buscarme el peso. ¿Pero por qué tú no sigues estudiando? Mira, yo te he dado ejemplo de eso. Venga, mírame. ¡Corajo, que me mires! Chica, mami, tranquilízate. Vas a empezar a llorar y eso, y no quiero que te suba la presión esa. Tengo que irme. Bendición. Dios te cuide. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Papi, te estoy diciendo que yo vi los papeles. La abuela me los enseñó. Ese puerco ahí. ¿Qué pasa? Espera, carajo, está pasando. ¡No! 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 ¡Aviso! ¡Hijo de puta! ¿Te gusta violar niña, eh? Pues toma, para que nos chotees entonces.
muchacho canta muy bien, ¿sabes? Sí, socio mío, muy amable también el hombre. Sí, es humildón. Buenas noches. Bueno. ¿Que sea una foto? No, sí. No, gracias. Sí, sí, deja que nos tire una foto. Sí, una fotito rápido. Te me tengo que quedar un recuerdo esta noche. Gracias. Gracias, papá. Desde que hiciste tu maleta y abriste tu sala. Sorry. Estoy perreando en la discoteca. Ay, no, 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 no. No te equivoques conmigo. Yo normalmente no voy así a ese tipo de discotecas ni nada de eso. Nos conocimos y te dije, ¿qué? Sabes que estaba por preguntarte algo hace rato. Dime, dispara como nosotros decimos. ¿En qué es que tú trabajas? Comerciante. Hombre de negocio. Uh-huh. ¿Y de qué clase de negocio? Carro. O los carros chocados, los compro. Los arreglo y los revendo. De esa manera, pues, estoy haciendo dinero. Sí, ajá. ¿Cómo que sí, ajá? No me creas, necesitas verme con una corbata, un trajecito, un cabello blanco para que me creas. No, no, no es eso. Se nota que te va muy bien. Nada, no te dejes llevar por lo que ves. Un ojalatero que cantas rap. Pero no hablemos de mí, olvídate de mí ahora. Yo no soy el importante, tú eres el importante. Háblame de ti, de tu vida. ¿Quién es Oribel? ¿Qué tú quieres saber de mí? Bueno, si me dejas a mí, yo quiero saberlo todo. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tu ropa favorita? ¿Si te gusta o no te gusta? Tú me gustas a mí. Tú también me gustas. ¿En realidad? ¿Mm? ¿Así? Estoy a dieta. Como quiera, te lo va a cobrar. Jacob. ¿Qué pasa, mami? Dame una pali. ¿Para quién es esto? ¿Qué te importa? ¿Tú para ti, para no tocho? Toma, mami. Ah, está bien. Para que tú veas cómo yo creo. Viene esta a joder pata. A joder no, porque el hijo lo hicimos entre los dos y tú tienes responsabilidades también. ¿Que no se lo lleva al país de la nena? Porque es igual de irresponsable y cabrón que tú, por eso. Arranca para el carajo para allá. Que arranques para el carajo para allá. Al carajo te vas tú, pendejo. Ay, ese para el carajo. Pendejo. ¿Vas a las 4? No, coge dos nada más. Mira, Edgar, vamos al grano. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando tú cantaste en la discoteca? Pues uno de los DJs que estaba en la discoteca, él trabaja para mí en el estudio. Y cuando tú estabas cantando, como él sabe que yo soy fanático tuyo y que me gusta cómo tú cantas y todo eso, él te grabó y me lo quemó en CD. Cabrón, pues eso fue jodiendo. Bueno, tal vez puede ser jodiendo, pero yo se le enseñó un pana mío que es dueño de una disquera y él piensa lo mismo que yo. Pero que esto está cabrón. ¿Lo tienes ahí? Óyelo y después me habla. Tienes la lírica. Tienes el flow. Tienes la rima. Tienes la imagen. Hombre, no se fue jodiendo, tú lo sabes, chico. Eso fue en vivo. Imagínate lo que nosotros podemos hacer en un estudio. Yo lo que voy para el baño, tú estás loco. Yo, rimas que salen de calle, como dinero, reinando en valle, se introduce el hombre que va a cambiar este juego, pistola en mano, sientan... Dale, voy por ahí ya. Dale, nos vemos allí. ¿Qué me dice mi hermano? Papi, yo creo que esta es la oportunidad que tú tienes para cambiar tu vida.
Yo sé que hay que tener los cojones en su sitio para hacerlo, pero la gente que te quiere y la gente que te apoya como yo va a estar bien contento con esa decisión. ¿Quitarme? Seguro. Papi, es que tú no tienes muchas opciones. O te quites la jodera y arregla tu vida, o sigue en la calle y te matan, o sigue en la calle y te vas preso. Yo sé que está cabrón uno quitarse cuando más dinero está haciendo, pero papi, no te equivoques. Aquí en la música también hay un montón de dinero. Aparte que no tienes que estar por ahí con la perse de que los enemigos, de los guardias, no tienes que estar durmiendo con la pistola esa que tú duermes bajo la almohada. Eso está cabrón. Yo no sé cómo tú puedes vivir así, mi hermano. Coño, Edgar, aprovecha. Esta es tu oportunidad. Vamos a hacerlo, confía en mí. Vamos a hacerlo. Hello. Tengo que hablar contigo. ¿Pero por qué tú me lo ocultaste, Edgar? Yo pensé que entre tú y yo todo estaba claro, que entre nosotros no había mentiras. Como tú mismo me dijiste desde el principio que iba a ser todo. En verdad, mala mía. Lo que pasa es que yo no te quería comprometer esto. Ni que te fueras envuelta en esto de los problemas de las drogas y que la gente se pusiera a hablar de nosotros, cosas que no tienen que ser. Tú sabes que yo estoy arriesgando mi vida y mi libertad por ti. Sinceramente, disculpa, yo soy un hombre y te lo acepto de corazón. Sorry. Mírame bien. Yo te voy a decir algo que yo nunca, escúchame bien, nunca yo se lo he dicho a una mujer. Yo te quiero y te quiero en verdad. Porque sinceramente es lo único genuino que yo he tenido en todo esto de lo que es las calles. ¿Me estás escuchando bien? Tú me has buscado a mí sin ningún interés, no por lo que tengo ni por todas estas cosas que tuve alrededor, sino porque yo soy Edgar, el ser humano. Y yo por ti estoy dispuesto a dejarlo todo. Todo, todo. Y empezar una familia contigo. Y empezar una nueva vida. ¿Está bien? Tranquila, nos vamos rápido. No, no, no es eso, es eso. ¿Qué? ¿Por qué tu mamá todavía vive aquí? Mi mamá es bien estricta. La vieja sabe lo que yo ando y en verdad no se quiere mudar. Pero ven para que la conozca, ya es a fuego. Ya no muerde. Que muerdo soy yo. Bendición, May. Dios te bendiga, hijo. Hola. Te presenta a Soribel Valga. Hola. Ella es mi novia. Sí, encantada. ¿Cómo está, doña? Espero un placer. Lo de doña no te lo voy a perdonar. Siéntate. Gracias. Que perdona el desorden, es que no esperaba visita. No, sin avisar. ¿Quieres algo? Cualquier cosa. Está bien. Soribel, qué nombre tan bonito. Gracias. Entonces, tú y mi hijo. Nos vamos a casar. Sí, pero te tengo otra buena noticia. Una que sí te va a gustar. No me digas que voy a ser abuela. ¿Cómo no? Es que sería mi primer nieto. Cálmate, mami. Está bien, cálmate. Está bien. Sí. Te tengo una mejor. ¿Sí? Me voy a quitar. Voy a dejar la jodera ya. Espérate, no entiendo. Voy a dejar, me voy a quitar. Ricardo, ¿tú estás hablando en serio? Cero jodera. Me voy a dedicar a la música ahora. Ay, qué lindo, mi amor. Ay, gracias, señor. Mira, Aníbal. ¿Y Jacob no ha llegado? Hombre, quesito, mami. Papi, ese hombre yo no lo he visto. Ese hombre está perdido. Yo no me quiero meter más en eso. Dímelo. Mira, socio, ¿dónde carajo tú estás? Papi, ya tengo casi todo el dinero encima. No te agites. Mira, puñeta, ¿cómo que no me agites si me tienes esperando aquí desde esta mañana, brother? Ya mismo yo estoy por ahí, papito. Pues dale, avanza, avanza, porque me quiero ir para el carajo de aquí, brother. Mire, me vas a llevar a todos tus videos, ¿verdad que sí? No, no te vistas que no vas. Pues si ese es mi talento, perrear hasta abajo, oh, ¿qué pasa? ¿Para que mami te esparta la cara esa a ti? Sobre el somos así, ¿sabes?
Bienvenido a la familia. Hello. Yo hablé con él ahorita. Es más, yo voy para allá ahora. Oye, ¿buscaste carta? No, yo creo que eso está cerrado. ¿Qué hora es? Las 4. Ay, acompáñame. ¿Vas a dejarla sola? Seguro que sí. Vente y quédate ahí con tu hermanito que está durmiendo. Cuídalo. Vamos. Vamos. Yo te llamo ahora. A ver. Peche. Hago contigo ahora. Nada grave, me falta un poquito. No, si para ti nunca no es grave, socio. Ya, rayo, mano mía, papi. Vamos acá. ¡Agua! Yo no creo que ese es el agua, ¿viste? Es material, ¿tú lo tienes ahí? Entonces, yo no creo que ese es el agua, ¿viste? ¡Agua! Ahí, dale, dale. ¿Qué huele, bicho? Pues papi, si tiraron, te estaban tirando lo loco. Por poco me matan, socio. Olvídate de eso, sí, está bien. Está bien, yo creo con eso, dale. Fuimos. ¿El teléfono? ¿Está, socio, el teléfono? Dímelo, Juan. Mira, ya te conseguí la información que tú necesitabas, papá. Ajá, ¿y quiénes fueron? Mira, fue Oscar, el de allá de Oyola, con el corillo del Oite. ¿Oscar? Lo que tú necesites de nosotros, papá. Cuenta con nosotros. Nosotros vamos a toda contigo. Bien. ¿Oscar en Loyola? No. First send me the check and I'll send you the flowers. ¿Okay? Okay, easy, man. Bien. ¿Quién era ese Will en Nueva York? Ey. Coño, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Yo voy a adelantar el viaje para Nueva York. Tú lo que tienes que hacer es llamar al dono
que necesito que me resuelva ahora. Dile que él perdió conmigo la apuesta de Tito Trinidad. Él me debe. ¡Mierda, mi cliente! ¡Dímelo, Matatán! Dígame, Matatán. ¿Qué es lo que...? Espérate un momento, espérate. Mami, baja la mierda esa un chin, por favor. Oye, aló. Ah, tranquilo, que el Buster me mandó a llamarte para ver el, para cuando tú estabas listo. ¿Y la moña? ¿Cómo vamos a cuadrar? No, no me digas nada de eso por aquí por teléfono. Hablamos eso ya en persona. Está bien, mala mía, loco. Nada más, no te olvides que tú le debes una apuesta de la pelea de Trinidad. No te hagas loco, eh. Está bien, no, tranquilo, tranquilo, papi, tranquilo. ¿Y en cuánto tiempo? Media hora. Está todo. Ok. Chévere. Mami. Qué celebrar, mami. Tengo la chatica. Llegó mi Matatán. ¿Y la pierna, Matatán? Dime. Pues ando un poco todavía, pero aún mejor. Dime. Y mi hermanito, Dinero. Se está mejor que nosotros dos. Sí, está bien. Papi, voy a chequear. No por nada, ¿no? Sabe que nosotros somos línea. Está bien, tranquilo. Faltan 10,000. Coño, pero Matatán, ¿de qué? Oh, pero se le olvidó la apuesta que hicimos. ¿Qué pasó? Mierda. Me mochó, Matatán. Business is business. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Mata. Vamos al mambo. Vamos en la próxima, ¿verdad? ¿Está todo? Y mi hermanito Dinero. Démelo un abrazo. Eso sí está bien. Coño, pero qué jodienda, Wichi. Esto siempre es así, brother. No, papi, esto es con calma por ahí para abajo. Tú sabes cómo es. Arrivederci, my friend. Good to see you again. Wichi gonna stay with you. Vamos. I'll be back. Mira, yo lo puedo hablar claro. No me voy a quitar. ¿Qué va a hacer? Este es mi último trabajo. Me voy a dejar punto ustedes dos, pero me tienen que dar palabras que se van a llevar como hermano. Chico, ¿qué pasa? Este es mi hermano. Tú sabes cómo es, papito. Estamos. Mira, cuando llegue allá me llamas a casa de mami. ¿Está bien? Vamos. Va a ver otro. ¡Rayo! Para Edgar, está aquí abajo. Ahora ven. Aquí está todo. Bajo, va. Tranquilo. Bien. Coño, cabrón, estoy quitándome, pero esto está difícil con cojones. Pensaba que te iba a llegar tarde o temprano, chicos. Si tú sabes que nosotros crecimos juntos en el barrio y tú siempre tuviste un talento especial. Ojalá yo tuviera ese talento para quitarme yo también. Especial no, pa. Yo no diferente a los demás, Wichi. ¿Sabes cuánta gente se criaron con nosotros, Wichi? Que iban a firmar con un equipo de Grandes Ligas, otros iban a firmar colegial, baloncesto allá afuera. Y terminaron muertos, otros en la cárcel. Yo no voy a esperar que me pase lo mismo, pa, con esta oportunidad que tengo. Encontré una vía para quitarme y la voy a aprovechar. Yo respeto eso 100%. Usted siga para adelante y no se olvide de los pobres cuando llegue a la cima, que
Mi hermano, piensa eso. Papi, vamos a darle, ¿ok? Tranquilo, como si estuviera en la sala de tu casa. Y por favor, la próxima vez, papi, deja la pistola en tu casa, que aquí nadie te está buscando para matarte, ¿ok? Vamos a darle. Dinero. Tú sabes que eso... Para, de nuevo, de nuevo. Otra vez, papi. Otra vez, dale. Está bien. Tú sabes que somos de... Papi, tienes que darle un poquito más de ánimo, ¿ok? Está bien. Un poquito más de fuerza. Ok. Dale, vamos allá. Tú sabes que somos de... Papi, lo que pasa es que... Oye, como si no hubieras comido. Te lo estoy metiendo ánimo. Como no tienes fuerza. ¿No? Vamos a darle de nuevo, dale. Vamos allá. Vamos. Como aquel día que me cantaste en el carro, ¿te acuerdas? Así mismo tienes que meterle ahora, ¿está bien? Yeah. Mala mía. Vamos de nuevo, papi. Vamos de nuevo. Yo, tú sabes que somos de calle. No, vamos de nuevo. De nuevo, un poquito más de fuerza, otra vez. No, vamos. De nuevo, que somos. No, otra vez. Que somos de. No, que somos. De nuevo. Hombre, no vete. Carajo, bro. Para adelante, que lo de ustedes.
está seguro. Después que no crucen la línea para acá, a mí, allá ellos, si son unos puercos, anyway. Mira, socio, dame un brequecito ahí que tengo que hablar con el hombre. Tranca para el carajo. Pasa, gente. ¿Dónde está el Domi, papi? ¿Vas a seguir jodiendo por lo mismo? ¿Cómo que voy a seguir jodiendo? Chico, te dije que ya mismo, deja que el hombre llame. ¿Dónde están los kilos? ¿Cuántos kilos son, papi? Que yo estoy envuelto en esta pendeja también. Mira, el Domi, vamos allá. Oh. Dímelo, Matatán. Matatán, coño. ¿Qué es lo que es, papá? ¿Todo bien? Tranquilo, mi pana. Regalo, papi. Tengo que hablar contigo, papi. Tú sabes que tú eres mi pana y yo nunca voy a traicionarte ni a ti ni a dinero. Este tipo me está llamando que quiere que yo le dé trabajo. ¿Qué carajo tú estás diciendo, socio? Tú sabes lo que yo estoy hablando, papá. ¿Tú le vas a creer a este tipo? Me ha llamado 3 veces. ¿Domi? 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 Ah, es que yo siempre lo supe, brother, en verdad. Pero usted lo coge un puerco, socio. Ah, ¿yo soy un puerco? Mira que tú vas a hacer, cabrón. Sigue para el carro. Sigue para el carro. ¡Ey! Mira, ¿qué cara va ese puerco está aquí? Papi, tranquilo. El hombre está conmigo. Él trabaja conmigo, está claro. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó con Wichi? ¿Cómo que qué pasó, papi? Se durmió los 3 segundos. ¿Entiendes lo que te digo? De los 3 segundos, cojones. Tú sabes que Wichi era un zorro. ¿Me entiendes? ¿Por qué tú dejaste que lo mataran? ¿Qué carajo le pasa al mamabicho este? ¡Qué cabrón! ¿Qué carajo te pasa a ti?
ti. ¡Háblalo, bicho! Papi, no te envuelvas, ¿Qué cabrón? Te envuelva, papi. Tranquilo, síguelo por ahí, papi. Yo averiguo. Date quieto. No te preocupes, papi. Esto no es lo tuyo ya. Ey. Con calma. ¿Qué pasa con este cabrón? Tranquilo, papi. Este tipo yo no le he matado, muchacho, que se fue. Se fue antes de tiempo. Te tengo una buena noticia, ¿sabes? Tú no querías una familia verdadera. Estoy seguro que ese cabrón tuvo algo que ver, ¿pero qué? Estoy bien seguro, mano. Yo, el único que bregaba con el dominicano, hermano, éramos Wichel y yo. Más nadie. Sabes que tu responsabilidad conmigo de ahora en adelante va a ser mayor. ¿Tú escuchaste bien lo que yo te estoy diciendo? ¿De qué tú hablas? Si me acaban de reventar a mi hermano. ¿Tú no te has dado cuenta que esa ya no es tu vida? Che, mi hermanito, ¿viste? ¿Tú no te has dado cuenta la paz que nosotros hemos tenido en todos estos meses? Tú eres otra persona, Edgar. No eches a perder todo lo que nosotros hemos logrado hasta ahora. Sobre todo ahora que vamos a ser una familia. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo que qué me pasa a mí, papi? Que yo mando aquí en el caserío y yo digo que te tienes que ir para el carajo. Cojones, papi. Tú sabes que yo te zumbo, no juegues. Y tú, dame los chavos eso, loco. Arranca para el carajo, arranca para el carajo, te meto un soplamoco, huele bicho. Lambón. Jacob. ¿Qué carajo pasa, brother? Y yo. Diablo, tú estás bien, brother. Tranquilo, dale. Mami, mira eso. ¿Tienes pali? Sí, tengo aquí todas las que tú quieras. Toma, llévatelas todas. ¿Me las vas a dar todas? Sí, ¿qué tú vas a hacer? Nada, yo te llamo después. Ah, pues dale. Hey, ¿qué es lo que hay? Acá. Saqué a todos los tiradores de Valle Verde y el cizañero ese galo. Necesito que me consigas un par de tiradores. No, pues ya eso está todo hablado. Te lleva cualquiera de estos dos y ya, eso está. Mira, loco, y este está cabrón. Tú escuchas al estúpido este. Mira, ¿tú sabes quién es ese que está cantando ahí? El que te metió en la cara. Canta cabrón. Canta cabrón, canta cabrón, a que te parto el melón. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, brother? El próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar bien duro. Se queda sorda con esa quiero aquí, lo sabes. Está bien. Muévete para el carajo, te lo estoy advirtiendo a tiempo que te muevas y no vengas para acá, okay. Más nada.
Seguro, la necesito para esta noche de seguro. Perfecto. Está cabroncito. Adiós, mira, el viejo cabrón este sigue mirando mal a uno, loco. ¿Qué carajo le pasa? Mira, viejo, ¿qué es lo que te está pasando a ti con nosotros, ah? ¿Qué es lo que te pasa a ti con nosotros, ah? ¿Tú vas a seguir? Hello. Mira, ¿dónde tú estás metida, muchacha? ¿Qué carajo está pasando contigo? Dale, ¿dónde estás? Dale, yo te busco a tu casa. ¿Tú sabes que yo soy loco? ¿Qué? Ah, pues ya tú sabes. Ya tú sabes lo que le va a pasar al hermano tuyo. El raperito ese se va a joder bien cabrón. Con él no te metas. Con él. Lúcete. Lúcete. No sé, no sé qué haga. Yo te llamo. No, yo te llamo. Mira, papi, ¿qué es esto? Chicos, esto es lo que está repartiendo el cristiano ese. Buenas noches, para año nuevo. Le bendiga. Le bendiga. Era socio, que yo te dije a ti, ¿ah? Que yo te dije a ti, ¿ah? Canto hijo de la gran puta, que no te quiero aquí, ¿ah? Canto cabrón. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? Mire, tranca blanca. Canto cabrón, te lo dije que no te quiero aquí. Hacho, tan bueno es rajarte el melón, canto cabrón. Para que se lo diga el raperito ese, ¿oíste? Jodido satélite. Tíramelo ahí en la boca el buey. Párame aquí, bebé, ¿está bien? Vengo rápido. ¿Qué pajo? ¿Qué Barón. Pasó, puñeta? Dios le bendiga, Barón. Dios te bendiga, Barón. Cuidado con las balas. ¿Qué carajo que hace aquí, socio? Arranca para el carajo. Yo que yo te dije a ti que te fuera, ¿verdad? Arranca para el carajo, dale, dale, dale. Sí, 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 pero vete, 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 vete. Sí, 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 olvídate de eso. Vete, 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 vete. ¡Puñeta, que sean las 12 ya! Y bien aburrecido, puñeta. Dame las palis, dame las palis. Toma. Dame acá, dame acá. Yo no voy a contestar más el teléfono a ese tipo. Si ese tipo es un abusador, hermano. ¿Qué pasa llamándome? Que voy a jugar con mi hermano si no salgo más con él. Si yo lo que quiero es pasar el rato con él. Es más, voy para el caserío ahora mismo. Al carajo, mira. Hello. Nata. Hello. Mira, ¿tú crees que nos vamos a arranquear allá abajo en Colombia? ¿Qué? Seguro que sí. Aquí este loco de Pulo Vega tiene 2 funciones. Allá en Colombia, 2 funciones vendidas tiene ya. ¿Verdad? De verdad que sí. Estás vacilando. Papi, 2 funciones. ¿Con quién tú estás bregando? Mira, pero ¿cómo es eso allá abajo, en Colombia? A ver, ya tú vas a ver. Cuando te dé tu primer viajecito, te va a gustar. Te va a gustar. Estoy loco por ir para allá, me cuentan unas cosas. Mami, pensé que no me querías ya. Suéltame, canto de cerdo, hijo de la gran puta, cabrón. Tú lo que eres un abusador. ¿Qué carajo te pasa? Eres un puerco abusador, mamabicho, canto de cabrón. Me tienes enferma ya, cámbiate. Y cámbiate para que tú veas, mira. Es más, te vas a montar ahí. Déjame. Mira que te vas a montar ahí ahora mismo. Te entro a puño, te quedas ahí o te entro a puño. Cierra, cierra. ¡Saca la pierna! Anda, cógelo suave, men. Yo sé que yo he bregado mal, pero... Pero déjame, tú no entiendes que yo no quiero estar contigo. ¿Qué? Eso no lo dice cuando te lo meto, ¿ah? ¡Qué sucio tú eres! ¡Tú lo que eres un cerdo, jodido puerco! Sí, pero ¿para dónde carajo tú vas, ah? ¿Dónde carajo pues tú vas? Pues llámalo, llamo a los guardias. Y llámalo para que tú veas cómo exploto a tu hermano. ¡Tú lo que eres un envidioso, jodido cabrón! ¡Cállate! Era sucio, ¿qué es lo que pasa contigo? ¡Qué pajo! ¡Estás bien al garete! ¡Soy al garete! ¡Dale, puñeta, que se joda! ¡Dale, montate en el carro ahora mismo! ¡Déjala, cabrón! ¡Qué es lo que te pasa, cantrujo a la gran puta! ¿Qué es lo que te pasa, cantrujo?
escribir un libro que se titule Policías y Agentes, ¿dónde despide el año? Michael, cógelo. Coge el teléfono, chico. Lo que tenemos que hacer es seguir dándole promoción a la canción y hacer el video y seguir metiendo mano. Estaba unas cosas de Colombia, demasiado. ¿Qué, qué? Y unas mujeres. Espérate, dame un break. Carajo, güey. Hello. Sí, ella es mi hermana. Sí, es mi hermana. ¿Qué pasa? La nena no está. ¿De dónde me habla? Empiézame CPR, dame atropina, préndeme el fibrilador a 200. ¡Natacha! ¡Mamá, necesito! ¡Natacha! ¡Clear! ¡Dios mío, sálvala, Dios! ¡Sigan CPR! ¿Qué pasó con Natacha, mami? ¿Jacob fue el que le hizo eso a Natacha? ¡Ese cabrón! ¡Déjame meterme contigo! Ya lo que hablé con Juan ahí, chico, tranquilo. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? Vamos a meternos, el combo está bien activado. Dame eso y ya. Voy a dar fuego a ese cabrón yo solo. Mira, aquí está lo que me pediste. Papi, lo están esperando. Y son muchos. Lo van a matar. Mira, el dinero viene por ahí. Jacob. Ey, espera. Tranquilo. Mira, por ahí viene dinero. Estate pendiente. Coge esto. Ustedes tres, pueden por el 45, que si viene para acá yo lo voy a barrar. Dame el cocodrilo, dámelo. Que cuando se peguen por aquí, con esto es que lo voy a meter.
cobarde, canto de pendejo. Eso es lo que usted, canto de cabrón. Mamá, bicho, dímelo en la cara. Va a matarte como le hice al socio tuyo, bicho. ¡Hijo de puta! Odio puerco. Oíste, háganse, cabrón. ¿Eh? Suelta la pistola tú, papi. ¿No va a coger el escudo, canto de puerco sucio? Suéltala tú o lo exploto. Papi, ¿tú sabes que yo soy loco? Yo le exploto. ¿Qué pasó? Suelta la pistola, ¡Tírala! ¿Crees que tú me vas a... Eres bacalao. ¡Ay, hijo de la gran puta! ¡Me mordiste, cabrón! Somos iguales. Pendejo. Carajo, ¿te pasa, puñeta? ¿Cuál le jodió el nerviosismo ese? ¿Me tiene nervioso a mí también? Tú no eres bravo. Papi, aquí no hay reversa. ¿Le vas a dejar meter las cabras a esta gente? Ya estamos aquí. Toma. Tira a matar. Gracias, Edgar.
Hasta que te mate. El ser humano se equivoca. No importa cuánto brilles en el futuro, siempre cargamos con un pasado oscuro. Puedes sacar un hombre de la calle, pero nunca podrás sacar la calle de un hombre. Ahora me toca cerrar los ojos y ponerlo todo en una balanza. Si regreso y tomo venganza, o sigo mi camino. Ya, entro a tiro me jodo, pero si tú me matas mañana vas a ser famoso. Mi hermano, mi tiempo es oro, no tengo tiempo para los envidiosos. Me atraso, yo no creo en los fracasos. Tú crees que yo estoy para buscarme un caso, pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida, un humilde se convierte en suicida. Y que me busquen 12 antes que me calle el 6, que me den con todo el peso en la ley. Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey, estoy seguro de que eso no va a ser un mamá. Así en la calle que se merece que uno fracase. Le pone miles pruebas para que uno se resbale. Le pone cara linda a falsas amistades. Le pone mucho verbo en boca de cobarde. Ajá. A la hora de la verdad tú sabes quiénes meten mano. Quiénes son los judas, quiénes son tus hermanos. Quiénes no te fallan, quiénes son los gusanos. Quiénes rimen por rimar y quién es pues un veterano. You know. Si tu brilla y la atención uno llama, más problema uno tiene. Acusa inteligencia, dominar y más fama. Progresa y la atención uno llama. Más problema uno tiene. Actriz e inteligencia, con dinero y más fama. Más problema uno tiene. Que me busquen 12 antes que me carguen 6. Que me den con todo el peso en la ley. Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey. Estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Conciencia. Me elevaron, camine recto. Cada vez que abre la boca es fango su fundamento. Y de tu lengua cuando hable. Que por eso hay niños que hoy no celebran el día de los padres. ¿Cuál es tu afán de ser más bravo? Tírate guapo, que el cementerio es para los guapos. Con un metal cualquiera es loco. Muchos son los atrevidos, pero de los buenos queda muy poco. Y para que sepas, tengo el dinero para hacerte la guerra. Pero se me enfanga la carrera. Y yo lo pienso antes de hacer. Porque tú no arriesgas nada, yo tengo mucho que perder. Tengo mi casa, mi cuenta y fama. Y me gusta contar la plata acostado en mi cama. Si usted me tira en cualquier segundo, solo recuerda que de atrevido está lleno el mundo. Yeah, we got this.